Tenemos, Eric. Claro que sí, Daniel. Bueno, vamos con una historia que nos ha llegado en el día de hoy también. Es una actriz chilena, ha confesado en uno de los programas más populares en la televisión chilena que tuvo una relación sentimental con el cantante cubano Silvio Rodríguez. Solamente ella tenía 15 años y él rondaba los 40 años. Vamos a ver esas pequeñas declaraciones que hizo ella en la televisión chilena. Tu adolescencia, precisamente a los 15 años, ajá, en donde te enamoras y tienes tu primer amor platónico. Sí. ¿Quién es ese amor platónico? Bueno, mi amor platónico fue un cantante cubano, muy conocido, muy querido, muy admirado. Estamos hablando de Silvio Rodríguez. Sí, muy importante para su país, para la revolución, para, es un ícono, él es alguien... Bueno, para mí en ese momento no representaba todo eso. Porque... Bueno, pero parece que ahora... Sí, lo representa, evidentemente, Eric. Estas declaraciones pues han llenado las redes sociales de muchas conjeturas de lo que pudo haber pasado, si se estaba violando algún tipo de ley. Y tú me decías. Sí, según hemos chequeado, Daniel, la Constitución chilena, la edad consensual del sexo es de 14 años. Para las relaciones heterosexuales, para las relaciones homosexuales, es 18 años. Así que en este caso no debería haber estado incumpliendo la ley Silvio Rodríguez. Después él se la lleva a Cuba e incluso estudia actuación en Cuba y ahí habría que ver con qué edad sucedió todo esto. Gracias, Eric, por traernos todas estas informaciones. ¿Cómo nos pueden localizar en nuestras redes sociales? Claro que sí, Daniel. Todas estas noticias las pueden ampliar en nuestra página web americatv.com y también la compartimos en redes sociales en Facebook América TV y Instagram América TV Canal 41. Síganos ahí para que estén mejor informados. Gracias, Eric. Te esperamos mañana una hora antes que los demás.